Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida.
Buenos días, hermanos. Quiero en esta mañana compartir un breve testimonio acerca de lo que el Señor estuvo haciendo en nuestras vidas en estos tiempos. Quiero comenzar leyendo un pasaje en Juan 11:32. Dice así: María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El día que mi hermano César partió a la casa del Padre, el Señor puso en mi corazón este pasaje. Yo leí este pasaje y el Señor me dio mucha paz, confiando en que nada escapa al control de Dios. De hecho, Marta le dijo lo mismo al Señor Jesús un poco antes, y en respuesta el Señor Jesús le hizo pensar en la promesa de la resurrección. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le respondió: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Siempre que alguien parte, solemos pensar en todas las virtudes y las cosas buenas que hizo mientras estuvo con nosotros. Y mi hermano no era la excepción, y doy gracias a Dios porque muchos han hablado acerca de su... De lo buena persona que era, de su honorabilidad, de su honradez, etc. Pero él no está en el cielo, no está disfrutando de la gloria de Dios porque fuera bueno. Él, al igual que Marta y que María, está en las moradas de Dios,
porque él dijo con María: sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Muchas experiencias me tocó vivir con César, como su hermano, desde que crecimos juntos de niños hasta de jóvenes y después aún ya de adultos. Pero una de las más gratas experiencias es la que voy a relatar en esta mañana, y es una historia que bien pudo haber contado mi hermano, porque fue algo que lo vivimos solamente los dos. Era 1985 y yo tenía 20 años, César tenía unos 16 o 17 años, y no estaba andando bien. Él había conocido el Evangelio desde niño como yo, pero no vivía una vida que mostraba su fe en Dios. Vivía una vida al contrario, un poco que iba a la iglesia, pero que no comulgaba con las ideas, y después con un grupo de amigos suyos se iban a fiestas y cosas así. No estaba viviendo una vida que honraba al Padre. Pero orábamos por él, orábamos por el grupo de jóvenes que estaba en esa situación, y una noche estaba él, que no hablaba de estas cosas, que era muy reservado, en el cuarto conmigo, ya para dormir. Estaba un poco conmovido, movido por algo, y yo no me había dado cuenta, pero comenzó a preguntarme, a hacerme preguntas acerca de la vida espiritual, y yo aproveché para hablarle. Había estado orando por su vida y comencé a hablarle también, y me pareció extraño porque él no hablaba de estas cosas, pero se abrió un poco conmigo y comenzó a preguntarme, y yo le hablé, y hablamos como por más de una hora. Pero como era tarde, 12, 12 y media, yo, bueno, el cuarto estaba oscuro ya, las luces apagadas, y yo pensaba que íbamos a dormir. Dormíamos en camarote, yo estaba arriba, y nos dejamos de hablar y ya me acomodé para dormir. Unos minutos, 5 minutos después, en la oscuridad siento que César toca mi pierna y me dice: Freddy, ¿puedes orar conmigo? Y inmediatamente bajé de la cama, nos arrodillamos al borde de su cama y oramos juntos. Desde ese día, mi hermano cambió su vida completamente y entregó su vida plenamente al Señor Jesús. Es por eso que César, estoy seguro, está en la presencia del Señor. Es por eso que nosotros confiamos en que lo veremos de nuevo. No porque él haya sido una persona buena, que lo fue, no porque haya sido una persona honorable, no porque haya sido buen padre y buen hijo, que lo fue, estoy seguro que sí, sino porque él creyó en Cristo. Creyó en Cristo, en que el Hijo de Dios había venido para salvar su vida. Y ese es el mensaje más importante del testimonio de mi hermano, que él fue un creyente del Señor Jesús, y por eso él está en las moradas celestiales junto con su Señor, y por eso yo tengo la esperanza y la confianza de que un día lo veré de nuevo. Es cierto que en el momento es un poco difícil asimilar su ausencia, seguramente para mí lo es y para su familia lo es, pero una de las cosas que me ha ayudado a seguir adelante con gozo es la esperanza que el Señor nos da de su fe y el testimonio de su familia. Quería compartir esta historia con ustedes porque creo que es la mejor experiencia que viví con César. Muchas gracias. Hoy vine a alabar a
Queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, estamos aquí para informarles que el domingo 26 de septiembre a las 10 de la mañana vamos a estar reanudando nuestros cultos presenciales que tanto hemos extrañado y por los cuales hemos estado orando. Amados hermanos, queremos dar gracias a Dios, alabarle y adorarle. En esta etapa de la pandemia hemos crecido, nos hemos fortalecido con su palabra. Ya tantas pruebas y tantas bendiciones hemos tenido. Como iglesia no hemos estado aislados ni en silencio. Hemos tenido 78 cultos en las diferentes plataformas y con la participación de muchos hermanos en diferentes formas y con hermosos testimonios. Damos gracias a Dios por ello y también los diferentes ministerios han seguido avanzando y hemos llegado también a diferentes lugares. ¿Cómo no agradecer a ese Dios que nos ha seguido acompañando, ayudando, sobre todo yendo delante de nosotros? Queremos animarles para que estén unos 20 o 15 minutos antes de la hora indicada para que no haya aglomeración afuera y todos puedan entrar con tranquilidad para tomar sus lugares respectivos dentro del templo. Para que pueda participar y debido a que el aforo es limitado, es necesario que se registre una lista de participantes. Para esto le pedimos que se comunique al número 980-494-930. Es el teléfono de nuestro hermano Yulino y a través de una llamada o a través de un mensaje de texto o incluso de WhatsApp, usted va a poder registrarse. Ahora, para que pueda registrarse hay un límite. Por ejemplo, para este primer culto presencial, el día domingo 26, la fecha límite de inscripción para poder participar es el día viernes 24 de septiembre. Por eso, en adelante, todo viernes previo al culto que corresponde es que se va a cerrar tiempo de inscripción y le animamos a que usted pueda inscribirse porque nos va a encantar nuevamente poder contar con su participación en los cultos presenciales. Será obligatorio el uso de doble mascarilla, las que deben cubrir de manera adecuada la nariz y boca. Al llegar al templo, uno de los sugieres comprobará si usted está registrado. Los asistentes deberán desinfectar su calzado y sus manos con los implementos brindados al momento de ingresar al templo. Se medirá la temperatura de todos los participantes. Los anfitriones los guiarán a sus respectivos asientos y las familias podrán sentarse juntas. Amados hermanos, Dios mediante, nos vemos el domingo 26 a las 10 de la mañana.
Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Salamanca. Soy la hermana Sara Mori. Voy a compartirles la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice así: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, ayúdenme en oración. Voy a dar gracias a nuestro Señor. Bendito Dios que estás en los cielos, te doy gracias por haberme dado la oportunidad de compartir tu santa palabra, y te pido, Señor, tu dirección sobre la enseñanza de nuestro pastor Walter Espinosa. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Buenos días, hermanos. Quiero agradecer al Señor por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. Quiero decirles también que para nosotros ha sido un privilegio de poder grabar mensajes a través de esta plataforma para que podamos llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Ese será el último mensaje grabado de esta manera. Y a partir de la próxima semana ya tendremos nuestros cultos presenciales, desde luego cuidándonos de guardar todos los protocolos y tratando también de hacer las cosas bien hechas para la gloria del Señor. Quiero decir a los hermanos de Salamanca que nuestra concurrencia va a ser bastante limitada, nuestro aforo es muy pequeño, por lo tanto, si usted quiere asistir a este primer culto, entonces tendrá que llamar por teléfono e inscribirse, porque solamente los que están inscritos podrán entrar al templo. Así que le animamos para que pueda usted separar tiempo, llamar al hermano Yulino y hacer que inscriban a usted y a las personas que van a asistir con usted. Hoy día quiero ir al libro de San Marcos, al capítulo 10, la última parte del libro de San Marcos, del capítulo 10 del libro de San Marcos, nos presenta una historia bastante interesante, una historia que nos va a dar algunas lecciones de vida para nuestra vida cristiana. En el libro de San Marcos, el capítulo 10, encontramos la historia de un hombre llamado Bartimeo. No sabemos la razón, pero Bartimeo quedó ciego, perdió la vista. Y lo que nos cuenta aquí esta porción es que se sentaba al borde del camino de Jericó para pedir que la gente le tenga compasión y le dé alguna limosna. Así era la vida de Bartimeo. Antes de entrar en el desarrollo de este tema, quisiera pedirles por favor que inclinemos nuestro rostro para orar. Una vez más, Padre Santo, te imploramos para que tú seas hablando en nuestros corazones
y hablando no solamente a nuestros corazones, sino también a nuestra mente, a nuestra conciencia, para que estemos agradecidos de todo lo que tú has hecho por nosotros, de la forma como cambiaste nuestra vida, oh Dios. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta ocasión, Bartimeo nos va a dar tres lecciones muy importantes para cada uno de nosotros. En primer lugar, vamos a ver cómo Bartimeo hace un esfuerzo para dominar sus temores. En segundo lugar, vamos a ver que Bartimeo aprovecha el momento, aprovecha la ocasión de la cercanía de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, él anunció su fe. Quisiéramos entonces comenzar con esta primera parte que nos habla acerca de dominar nuestros temores. Ahora, si usted ha estado atento a la lectura bíblica, pues habrá notado de que habían personas alrededor de Bartimeo que hablaban acerca de la presencia del Señor Jesús. Cuando Bartimeo se enteró de esto, bueno, preguntó, ¿qué está pasando? Y le dijeron, bueno, es que Jesús Nazareno está en el camino. Entonces, de inmediato, él comenzó a gritar. Lucas nos dice que la gente que estaba delante de Bartimeo y los que estaban detrás de Bartimeo también le decían que se calle. Aparentemente, pues, él no estaba hablando un poco fuerte, sino muy fuerte. De tal manera que la gente que estaba alrededor de él no podía escuchar a Jesús, no podía estar atento a lo que estaba sucediendo con Jesús, porque Bartimeo estaba gritando muy fuerte. Ahora, la lección que, como hemos dicho, que nos deja aquí es que, pues, a pesar de que la gente le decía, cállate, cállate, él seguía gritando, pronunciando, pues, el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, pues, Bartimeo tenía un interés muy grande de poder comunicarse o que el Señor Jesús le escuche y, pues, retó, por decir así, a la multitud que le decía que se calle. No tuvo miedo y siguió entonces él esforzándose para que el Señor Jesús lo atienda. Ahora, esto es muy importante para nosotros porque hay mucha gente a nuestro alrededor que, habiendo escuchado el mensaje de Cristo, sabiendo lo que Cristo puede hacer por sus vidas, lejos de tomar una decisión, lejos de recibir a Cristo en su corazón, lejos de entregar sus vidas para que el Señor haga una vida mejor de él, pues entonces más bien se quedan en silencio o procuran o están pensando más bien en el qué dirán de otras personas y procuran de esa manera complacer a la gente más que acudir al Cristo que puede ayudarles en las más grandes de sus necesidades, que es la salvación de su alma, cambiar su vida. Se dice que el miedo tiene algunos efectos que son bastante increíbles. En primer lugar, pues si usted ha tenido miedo en alguna ocasión por ahí, ya es una experiencia de casi todos nosotros, pues lo primero que hace el sentimiento o la emoción del miedo es paralizarnos. En una ocasión estábamos visitando a la casa de una familia cristiana y cuando llegamos ahí juntamente con la dueña de casa, pues ella se dio cuenta que algo estaba pasando en su casa y entró, la puerta estaba que junta, no estaba con llave. Entonces entró y vio toda la casa en desorden y pegó tal grito que los que estábamos acompañándola, pues nos quedamos casi paralizados por el grito que esa señora hizo. Es decir, ella se asustó y también nos asustó a nosotros y nos quedamos así, casi paralizados. Pero es así como sucede con este efecto increíble que produce el miedo en las personas. También el miedo hace que las personas se vuelvan escépticos. Es decir, no tienen
no aprovechan la oportunidad de comenzar algo nuevo, se quedan más bien pasmados, tienen miedo de probar cosas nuevas y pasa la oportunidad y después se lamentan de no haberla aprovechado, pero el miedo hizo que ellos tomen esa actitud de ser una persona escéptica. Diríamos también que el miedo hace que las personas se hagan egoístas. Es decir, el miedo va a impedirnos a hacer la obra de Dios. No vamos a querer entregarnos al servicio del Señor porque pensamos, pues, primeramente en nosotros. Hace que todos nuestros esfuerzos sean más bien a favor nuestro, egoístamente, y no nos van a dejar la oportunidad de ayudar a otras personas. En el caso de Bartimeo vamos a encontrar entonces que él no tuvo miedo y él comenzó entonces a gritar buscando que el Señor le ayude. Indudablemente que Bartimeo fue un hombre bastante instruido en las cosas del Señor, porque él conocía las Escrituras. Y vamos a ver posteriormente por qué menciono esto. Pero si vamos al libro de Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 25, vamos a leer lo siguiente. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, si buscamos otra versión o parafraseamos ese versículo, lo que quiere decir es que el miedo a los hombres, es decir, el que dirán, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y Bartimeo confió en el Señor. A pesar de que la gente le decía, cállate, cállate, él seguía gritando a toda voz el nombre del Señor. La segunda cosa que podemos encontrar aquí también en esta porción es que Bartimeo aprovecha el momento. Él se aprovecha de la ocasión, de la cercanía del Señor Jesús. No sabemos nosotros cuán cerca o cuán lejos estaba el Señor de Bartimeo. Pero hay una cosa que podemos sí darnos cuenta, es que la demás gente podía ver y iban detrás del Señor. En el caso de Bartimeo no, él era ciego y desde luego él no podía seguir sino con la ayuda de alguien. Y por lo tanto, él no esperó que alguien lo guíe. Lo que él hizo fue comenzar a gritar diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, esto fue porque alguien le dijo, es Jesús el Nazareno. Y entonces él entendió que Jesús el Nazareno, pues no era otra cosa, sino más bien el Mesías. Él sabía, él estaba enterado de esto, él estaba convencido de esto. Y por eso es que inmediatamente comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, para muchas otras personas, Jesús de repente era simplemente un charlatán. Para otros, de repente, era un político. Para otros, como la misma Escritura dice, pues creían que él estaba endemoniado o tenía un pacto con el diablo. Pero para Bartimeo, Jesús era el Hijo de David, el que podía tener misericordia de él. Aparte, por supuesto, de lo que sabía de las Escrituras, seguramente había escuchado mucho acerca del Señor Jesús. Así que él comienza a expresar lo que conocía del Señor Jesús y va a buscar que el Señor, pues, le ayude. Yo me acuerdo que muchos años atrás escuché el caso de un joven de la selva. Se había hecho una campaña evangelística en un pueblito a las riberas del río y
pues un muchacho llegó a la capilla donde se estaba haciendo estas prédicas, pero él desde luego vivía un poco lejos y la única manera para poder llegar hasta ese lugar era con su canoa. Entonces él venía en su canoa y estacionaba su canoa, caminaba hasta llegar a la capilla donde se estaba predicando el evangelio. Cada noche estaba ahí. Y dice que el predicador pues lo miraba a los ojos, le hablaba prácticamente a él porque lo vio que la primera noche tenía interés, la segunda noche tenía mucho interés también, la tercera noche pues ahí estaba. Ese joven le llamaban Cantinflas por su parecido con el artista mexicano y pues se hizo en esos días muy amigo del predicador. Entonces la tercera noche el predicador se le acercó y dijo: Cantinflas, te veo muy atento a los mensajes. Veo que tú estás muy interesado en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué no aceptas a Cristo? Y Cantinflas dijo: sí, yo tengo mucho interés. Estoy muy atento a lo que usted está enseñando. Y me parece que pues todo está correcto. Pero tengo algunas cositas que quiero seguir pensándolas. Y lo más probable es que una de estas noches acepte a Cristo como Salvador personal. La siguiente noche llegó también Cantinflas en su canoa para escuchar el mensaje, pero tampoco hizo una decisión. La quinta noche ya no llegó Cantinflas. El predicador se puso un poco triste, desde luego, porque no estaba ahí. Este muchacho que lo conocían como Cantinflas ya no llegó. Pero el predicador, desde luego, presentó su mensaje y todo eso. Al día siguiente, el predicador escuchó que una canoa había sido golpeada o chocada y que el conductor de esa canoa había fallecido. Cuando indagaron bien, se trataba de Cantinflas. Tan cerca, tan convencido, pero no hizo una decisión. ¿Qué es lo que le impidió a Cantinflas hacer una decisión? ¿Por qué estaba esperando un poquito más? Probablemente porque tenía familiares que no estarían de acuerdo con aceptar a Cristo. O amigos que no estarían de acuerdo con él si aceptaba a Cristo. O tal vez tendría un vicio que le impedía depositar su confianza y su fe en el Señor para cambiar su vida. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Cantinflas estuvo tan cerca, pero perdió la oportunidad. No fue así con Bartimeo. No sabemos la distancia en la que se encontraba Bartimeo de el Señor Jesús. Pero por eso él levantó su voz y gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué decimos que Bartimeo conocía las Escrituras? Porque él anuncia de esta manera su fe. En primer lugar, Bartimeo pues menciona que Jesús es hijo de David. En otras palabras, se le está diciendo: Jesús es el Mesías. Ahora vamos a ver algunos versículos. Usted puede leerlos de repente en casa. Yo voy a leer también algunos otros. Pero, por ejemplo, en el versículo 47 se nos dice que oyó que Jesús, el Nazareo, es el que estaba en el camino. Y él no dice Jesús, Nazareo, sino más bien él comienza a clamar diciendo: Jesús, Hijo de David. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que decían las Escrituras del Antiguo Testamento. Y desde luego, solamente los judíos que conocían bien las Escrituras estaban totalmente convencidos de que Jesús es el Mesías. Si vamos al libro de Jeremías, el capítulo 23 y el versículo 25, leemos así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo. Ahora, la palabra renuevo significa vástago. Y algunas tradiciones lo traducen así, vástago. Que significa que es el descendiente más cercano, el descendiente directo. Entonces, por eso es que Bartimeo, él grita: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, pues Bartimeo reconoce a Jesús como el Hijo de David, el descendiente directo del trono de David.
el cual, por supuesto, podía hacer que cambie su vida, porque estamos hablando ya de el Mesías. En el Nuevo Testamento también se menciona lo siguiente, Mateo capítulo 22 y el versículo 42, el Señor Jesús respondió diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Entonces, la gente estaba convencida de eso, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Y el mismo Señor Jesús también lo menciona. Ahora, para algunos tal vez Jesús solo era un maestro. Para otros, de repente Jesús era un charlatán, como dije hace un momento. Para otros tal vez era solamente un político. Para Bartimeo, Jesús era el Mesías, el hijo de David. El hijo de David quien podía cambiar su vida. Y por eso es que él está gritando aquí, ten misericordia de mí. La segunda cosa que podemos ver es que no solamente tenía una confianza de que Jesús es el Mesías, sino que también apela de una manera correcta a la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la misericordia, es reconocer la compasión de alguien hacia una persona que tiene una necesidad y que no tiene tal vez ningún recurso para salir de su problema, para solucionar su propio problema. Y por eso es que él utiliza esta terminología para decirle, ten misericordia de mí. No sabemos en cuánto tiempo Bartimeo se quedó ciego. No sabemos si de repente Bartimeo era un hombre de negocio, pero por tratar de curarse las vistas, gastó todo su dinero y ahora era un indigente, era una persona muy pobre que estaba viviendo prácticamente de la misericordia, la bondad, la compasión de la gente que por ahí le daba alguna moneda. Por eso es que también podríamos decir que Bartimeo era un convencido de que Jesús no solamente era el Mesías, sino que también era un hombre misericordioso y apeló a esa misericordia. En otras palabras, Bartimeo le dijo, Señor, yo no puedo absolutamente hacer nada. Ya lo hice todo, tal vez para recuperar mis ojos. Sin embargo, no tengo ahora ningún recurso. Ten misericordia de mí. Ahora, si fuéramos al Salmo 145 y el versículo 9, vamos a leer lo siguiente. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. El día que hemos llegado a conocer a Cristo como Salvador personal, reconocimos que éramos hombres, mujeres, pecadores, y que no había ninguna forma de poder solucionar ese problema de los resultados de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. No nos quedaba otra cosa sino el infierno. Y entendimos entonces que solamente por la misericordia de Dios podíamos ser salvados. No por nuestras obras, no por nuestro carácter, no por nuestro apellido, no por nuestra fortuna, no porque teníamos de repente un renombre en la sociedad, no por nuestra generosidad, no porque podíamos de repente por ahí hacer actos generosos en que podíamos depositar grandes cantidades de dinero o cualquier otra cosa. No, no por eso, sino más bien por la pura misericordia de Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando vamos al Nuevo Testamento, respecto a ese asunto, en el libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 4, leemos así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese Dios misericordioso nos amó. Y el día que vinimos y dijimos, Señor, perdónanos, yo soy un hombre pecador, no merezco la salvación, pero por tu misericordia, sálvame. Ese día el Señor nos salvó.
En el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Note, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con razón, Bartimeo, cuando escuchó que Jesús Nazareno estaba cerca, él entendió, él es el Mesías, él es el Dios compasivo, y por lo tanto comenzó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el libro de Tito está bien relacionado el asunto de la salvación con la misericordia de Dios. Tito capítulo 3, el versículo 5 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bartimeo sabía quién era Jesús, cómo era Jesús, y apeló a eso. Le llamó el Mesías, hijo de David, el vástago, el heredero del trono de David, el Mesías. Y apeló a la misericordia de Dios. Pero la siguiente cosa que podríamos decir que también tenía claro este hombre ciego es que él sabía lo que necesitaba. Es interesante la pregunta del Señor Jesús a Bartimeo, porque dice cuando escuchó Jesús que Bartimeo estaba clamándole, entonces pidió que lo traigan y trajeron a Bartimeo delante del Señor Jesús. Ahora, parece una pregunta bastante ingenua, sin embargo nos deja una lección interesante también a nosotros. Porque muchos de nosotros a veces no sabemos orar, no sabemos pedirle a Dios lo que queremos. A veces simplemente oramos y decimos, Señor, bendíceme. Y la pregunta del Señor podría ser muy semejante a la de Bartimeo, ¿en qué quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres que te bendiga? Porque la pregunta que Dios o el Señor Jesús le hace a Bartimeo es, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso el Señor no sabía que estaba ciego? ¿Acaso no sabía el Señor que el anhelo más grande de Bartimeo era recuperar la vista? Por eso es que dije hace un momento que es probable que Bartimeo haya sido un hombre de trabajo, de negocio, y que lo perdió todo por causa de su ceguera. Porque si él podía recuperar la vida, podría otra vez volver a ser el hombre de éxito que tal vez fue en otro tiempo. Por eso cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo, ni corto ni perezoso, dijo, Señor, que recobre la vista, que recobre la vista. Y el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida Bartimeo comenzó a ver. El libro de Lucas nos va a decir que Bartimeo no solamente estaba viendo y saltando de alegría porque veía, sino también nos va a decir que siguió al Señor Jesús. Es decir, no se quedó en el camino, al borde del camino, no siguió pidiendo limosna, no, siguió al Señor Jesús. Y la siguiente cosa que nos dice es que no solamente le seguía glorificando a Dios. Qué interesante la forma como Dios cambió la vida de este hombre, de un mendigo que estaba esperando la compasión de la gente, de uno que tal vez era menospreciado por mucha gente, ahora se transforma en un hombre que glorifica a Dios y sigue al Señor. Hay preguntas que podríamos sacar de aquí, como por ejemplo, el día que Cristo te salvó, ¿te has quedado todavía en el camino? Es decir, al borde del camino, viviendo de las migajas de la compasión de otras personas, o está siguiendo al Señor Jesús
y glorificando lo que el Señor ha hecho por ti. La última cosa que podemos ver aquí también en el libro de Lucas es que el pueblo comenzó a alabar a Dios. Así nos dice el libro de Lucas. El pueblo comenzó a alabar a Dios. Les digo, hermanos, que hay muchas cosas que la gente comenta cuando ve que nuestras vidas cambian. En algunos casos, pues son comentarios bastante buenos, de mucha admiración. Y especialmente hay algunos comentarios que terminan diciendo, qué bueno que es Dios, cómo cambió la vida de esta persona. Y nosotros mismos, pues, desde luego, estamos agradecidos al Señor porque nos cambió. Eso es lo que sucedió con Bartimeo. Bartimeo apeló al Señor Jesús, el Mesías, apeló a la misericordia de Dios. Dios lo curó. Bartimeo se transformó en un hombre que seguía al Señor Jesús y un hombre que glorificaba el nombre de Dios. Y por último, un hombre que hizo que el pueblo alabara a Dios. ¿Qué tal de tu vida? Tal vez tú no has tenido el mismo problema de ceguera de Bartimeo, pero has tenido la misma experiencia de acercarte al Cristo que salvó a Bartimeo. Y es tiempo entonces de seguirle. Ya no te quedes sentado ahí en el borde del camino. Más bien sigue al Señor y que tu vida sea útil para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de poder meditar en estas porciones de tu palabra, en estas historias que encontramos en ella, oh Dios, y que nos dejan lecciones importantes. Ayúdanos a enfrentar a nuestro propio temor. Ayúdanos a reconocerte de que tú eres un Dios misericordioso. Ayúdanos a reconocer, oh Dios, que tú estás listo para ayudarnos. Bendícenos, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Que podamos seguir las lecciones que Bartimeo nos deja en esta porción de la palabra del Señor y que podamos ser útiles durante la semana que el Señor ponga delante de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones. Nuestro Padre.
Padre es Dios, entonces sabrán quién es Jesús, entonces sabrán que somos de Dios, si nos damos a Él como Él se entregó, entonces podrán ver a Jesús en nuestro amor, entonces sabrán quién es Jesús, entonces sabrán que somos de Dios, si nos damos a Él como Él se entregó, entonces podrán ver, entonces podrán ver, entonces verán, entonces podrán ver a Jesús y su buenos días, querida iglesia, queridos hermanos, apreciados amigos. Para nosotros siempre es un motivo de alegría el poder compartir con ustedes este tiempo a través del culto en línea. Siempre es nuestra oración que el Señor lo edifique, le instruya y que usted pueda crecer en su vida espiritual y en su conocimiento de Dios a través de la enseñanza bíblica. Ese es el propósito de todas nuestras reuniones, poder acercarnos más a Dios y poder conformarnos cada vez más a su palabra. Esa es nuestra oración para cada uno de ustedes. Y bueno, como parte de este tiempo de culto en línea, también queremos participarle algunas actividades especiales que tenemos como iglesia y aprovechar de esta participación para invitarlos a cada uno de ustedes a participar. En primer lugar, quiero dirigirme una vez más a los varones de la iglesia. Apreciados varones, ustedes saben ya que el último domingo de cada mes se realiza a través de la plataforma Zoom la reunión de varones. Así que este sábado 25 de septiembre a las 8 de la noche se va a estar realizando también la reunión de varones y queremos invitarlos a que puedan participar, que separen su tiempo y que nos acompañen en este tiempo de reunión de varones. La siguiente actividad especial es en realidad para toda la iglesia, pero esta actividad nace en la clase de universitarios de nuestra iglesia. La Escuela Dominical tiene una clase específica que es para universitarios y esta clase ha estado desarrollando las últimas semanas enseñanzas del libro de Daniel. Y como parte de estas enseñanzas se van a realizar dos conferencias el día sábado 25 y domingo 26 a las 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Se van a desarrollar una conferencia con la participación de un maestro invitado, el profesor Monyao. Él es maestro también del libro de Daniel en el Instituto de Palabra de Vida en Argentina, así que para nosotros es un privilegio contar con la participación de él. Va a estar con los universitarios, con los jóvenes de la iglesia, pero extendemos la invitación para todos los hermanos que quieran participar. Para que usted pueda participar, le pedimos que se comunique con nosotros. Estamos ya compartiendo un afiche con la información necesaria, pero el enlace para participar lo vamos a mandar directamente a los interesados. Así que pónganse en contacto con nosotros para que usted pueda participar de esta conferencia que se ha llamado Profecías de Esperanza en un Mundo Caótico. Lo que ha sucedido en el tiempo de Daniel ha sido de bendición para quienes pudieron leer y entender y también para nosotros en este tiempo, así que le animamos a participar, por supuesto a los jóvenes de la iglesia y en general a toda la iglesia. Y el tercer anuncio tiene que ver con el domingo 26, porque como ya sabemos, el domingo 26 de septiembre se va a reaperturar los cultos presenciales en nuestra iglesia. Hay una serie de protocolos y una serie de indicaciones que usted va a estar recibiendo, así que le pedimos que preste muchísima atención a estas indicaciones. Pero el que reaperturemos los cultos presenciales y por las normas a las que tenemos que sujetarnos, significa que no todos vamos a poder participar de esos cultos presenciales. El reiniciar los cultos presenciales no significa que dejaremos de tener las reuniones a través de Zoom
o que dejaremos de transmitir un culto en línea a través de Zoom. Estamos orando para que todas estas cosas puedan darse al mismo tiempo, pero les pedimos que esté atento a los informes acerca de todo esto. Y si por alguna razón usted no puede ser parte de los cultos presenciales, de todas maneras vamos a seguir participando también de un tiempo en línea. Y Dios mediante, con el pasar de las semanas, de los meses, probablemente estaremos anunciando otras reuniones presenciales. Y le pedimos que nos acompañen en oración por todo esto. Queridos hermanos, con la gracia de Dios hemos podido traer este tiempo de culto en línea para ustedes. Con la gracia de Dios se desarrollan las clases de escuela dominical y confiamos que con la gracia de Dios seguiremos desarrollando el ministerio de la Iglesia Salamanca y por supuesto también juntos en oración. Le animamos a seguir participando de todas nuestras reuniones y que el Señor use todo este tiempo para edificar y para bendecir su vida. Muchas gracias por su atención. Que el Señor le bendiga.